Bueno, señoras y señores, se arma la gorda, señoras y señores, filtración masiva de información del The Last of Us parte 2. Sí, gente, esto puede ser considerado casi un ataque a todos esos que estamos esperando, pues con bastante ansia ya, lo que sería el lanzamiento del The Last of Us parte 2, la continuación de la historia de Joel y Ellie. Y la verdad es que a mí esto me jode profundamente, pero me jode profundamente sobre todo por dónde se ha filtrado todo esto. ¿Dónde ha empezado esta filtración, gente? Ha empezado por una fuente anónima de YouTube. ¿De acuerdo? Una fuente anónima de YouTube. ¡YouTube! ¡Sí! Esta plataforma donde todos tenemos un amigo en Naughty Dog, todos tenemos un amigo en Crytek, todos tenemos un amigo en todos los estudios, porque todos somos muy, muy, muy fans de los videojuegos y todos queremos hablar de videojuegos y demás. Todos queremos tener la primicia. ¡Todos! Me jode muchísimo esto. Me jode mucho porque, joder, ahora esto ya está filtrado, sí. Sony inmediatamente cortó por lo sano toda esa filtración. Era un vídeo con un gameplay de hasta una hora, pero ya está circulando por las redes sociales. Ya están muchos vídeos por Twitter, demasiados. En Instagram también hay un buen puñado. Yo me he levantado hoy, he estado mojeando y he visto, coño, este vídeo, ¿de dónde sale? Sí, pues sale de una filtración anónima de YouTube. ¿Vale? Esto es así. Así que mucho ojo y mucho cuidado, porque ya sabemos que hay por ahí canales que se dedican a todas las malas noticias de Sony a bailar, ¿no? A bailar, se dedican a bailar. Cuando hay un retraso, cuando hay una filtración, cuando hay un problema, hay gente que se dedica a bailar. Pues esa gente que se dedica a bailar probablemente vaya por ahí, por todos los canales o por todos los foros, a joderos, a meter estos vídeos. Así que mucho ojito, señoras y señores, si no queréis que os destripen el videojuego. Además, y dicho sea de paso, seguidores de cierto canal, de cierto engendro, de cierto feto del mundo de los videojuegos, sí, cierto feto, lo digo así de esta manera, cierto feto, porque es que no tiene otro nombre, lo siento, es así. Hace poco mandaban a sus acólitos, a sus lamecalvas, ¿vale? A un foro de Vandal a destripar un videojuego, a putearlos, ¿vale? Esto es así. Pues tengan especial cuidado todos ustedes, señoras y señores. Le digo a los que tengan canales, a todo el que se quiera comprar el videojuego, a todo el que haya comentado algún día en su canal o en Twitter, señoras y señores, tened especial cuidado con esta gentuza, porque probablemente vayan a destriparles el videojuego, ¿vale? Y yo desde aquí voy a mandar un mensaje a todos esos, ¿vale? Si alguno viene a mí, que sé que me aman mucho y lo he visto de buena tinta, he visto que en los que me nombran mucho por ahí, ¿no? En la mierda de canal de Twitch ese de Sasserlandia Directos, ¿vale? Que me nombran mucho. Si alguno va a venir a mí a destriparme el juego, decirle que me da igual lo que me digan, que me la pela, que yo el juego me lo voy a comprar igual, ¿de acuerdo? Así que... Bueno, también ha habido filtración, está un poquito más moderada, del Halo Infinite. Y también vamos a hablar de ella en el vídeo de hoy. Así que, con todo esto y un legionario, este ha sido el sumario. ¡Qué pasó, señores! Pues sí, señoras y señores, los que estáis esperando de alguna u otra forma este videojuego, lo dicho, especial cuidado, porque están circulando pues por las redes, por las distintas redes, vídeos inéditos de este videojuego. Sí, lo primero fue en YouTube, ya PlayStation lo ha cortado por lo sano, pero ya sabemos cómo es esto de internet, la gente rápidamente pues ha guardado este vídeo, descargado este vídeo y ya están por ahí rulando. El material ha sido, como he dicho ya, filtrado por un youtuber que probablemente haya conseguido este material
de alguien que trabaje en la propia Naughty Dog. Sí, eso es el problema. Cuando tienes amigos que tienen canal de YouTube, lo mejor es no compartir nada. Eso es para ti. Si eres desarrollador, no compartas nada con ningún youtuber porque, joder, esto es así, esto vende. ¿Y qué es lo que vende? Pues la primicia. ¿Y qué es la primicia? Pues The Last of Us Parte 2, el videojuego del que más habla todo el mundo, ¿no? Y hay que tener especial cuidado. PlayStation rápidamente ha cortado esto por lo sano, pero aunque corte esto, ya lo digo, poner, ¿cómo digo yo? Poner fronteras, ¿no? Poner coto a internet es imposible. Es imposible y es muy complicado que no te llegue pues algún vídeo de estos. Y seguramente pues te llegará algún spoiler, ¿de acuerdo? Hasta el lanzamiento del videojuego todavía queda bastante, ¿vale? No se sabe exactamente cuánto, pero bueno, ya nos han dicho desde la propia Naughty Dog que están trabajando en lanzar este videojuego lo antes posible. Todo esto de los spoilers creo que deberían de acelerar todavía más si cabe estos trabajos para lanzar el videojuego lo antes posible, porque al final se va a terminar enmierdando todo lo que es la historia del videojuego y esto sería una auténtica putada. De acuerdo, de momento ni Naughty Dog ni Sony se han hecho eco de esta filtración masiva, pero hay que tener cuidado, lo he dicho ya, de no caer en el spoiler. Y sobre todo, ya han dicho que están trabajando en lanzarlo lo antes posible. Como he dicho, espero que todo esto acelere y mucho esta producción. Así que, gente, recomendación del padre, tened mucho cuidado en los foros, que yo sé que muchos de ustedes les gustan forear por ahí y demás. Tengan mucho cuidado en los foros, que no venga ningún... No sé cómo llamarlo sin insultarlo, tío, yo qué sé. ¡Que no venga ningún...! ¿Cómo lo hago, ¡Energúmeno! Que no venga ningún listo a joderos el juego, tío, porque de verdad ha habido bastante material, se ha filtrado bastante contenido, sobre todo que tiene que ver con la historia, ¿vale? O sea, esto es una putada de proporciones épicas, pero bueno, ¿cómo se producen este tipo de filtraciones, gente? Yo es que, la verdad, espero que Sony tome cartas en el asunto sobre esto, porque un videojuego tan esperado como el de Last of Us 2, que tenga este tipo de filtraciones, de verdad, es para dejárselo mirar, es para dejárselo mirar. Estas producciones son las que más hay que cuidar, ¿no? Sobre todo porque es que son experiencias de un solo jugador, experiencias que, tío, si te dicen la historia ya es que no merece prácticamente la pena de jugarlo, ¿no? Otra vez, es que de verdad, yo no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo se puede filtrar esto? Pero en fin, esto es así. Y alguien lo ha cogido, ha aprovechado, lo ha subido rápidamente, ha estado listo. Sony ha estado lista también, rápidamente lo ha cortado, pero no sé, eso es que es imposible, o sea, yo veo esto y lo primero que hago es guardarlo. A mí, me pasó algo parecido cuando se filtró del Warzone, lo del Call of Duty Warzone. Me di cuenta, rápidamente vi que alguien subió un vídeo, rápidamente copié el vídeo, hice mi vídeo, luego automáticamente me fulminaron el vídeo y me metieron un strike, porque esto es así. De todas maneras es distinto, ¿vale? El Warzone, Call of Duty, es un modo de juego. No tiene historia, no tiene nada, simplemente quería dar la primicia que al día siguiente iba a salir este modo de juego, ¿no? Y de hecho lo hice. Luego, pues tuve que poner un mensaje pues diciendo que me habían jodido el vídeo y tal. Bueno, es normal, ¿vale? Están en todo su derecho, pues en este caso Activision. Y espero que a este pavo que ha filtrado el vídeo, pues que le hayan puesto el strike correspondiente. Seguramente lo tendrá, pero es que esto es una putada, porque esto es un videojuego de historia, tío, es un videojuego que la historia lo es prácticamente todo, ¿vale? Y es una putada. Bueno, en otro orden de cosas, ahora hablaremos también de otro esperado videojuego, pero en la acera de enfrente, y hablamos de el videojuego más esperado, creo yo, de Xbox. Hablamos del Halo Infinite y de una filtración que también ha venido de un foro, del foro de Resetera, que ha puesto pues esta fotito que tenemos por aquí de vídeo de juguetes del videojuego, ¿vale? Aquí lo tenemos, pues el Brute Warrior y el Spartan Gunner, que bueno, pues estarían de vuelta en el Halo Infinite, lo cual, bueno, pues ya es un spoiler en sí mismo. Pero bueno, este es otra clase de spoiler, aquí no te están contando nada de la historia, simplemente que habrán personajes que podrían, y digo siempre el podrían porque a lo mejor es un videojuego, son juguetes. Aunque pongan Halo Infinite, igual son juguetes que conmemoran toda la historia y demás, pero sí,
Me cuadraría perfectamente que volvieran estos míticos personajes de la saga de Halo. ¿De acuerdo? Vamos a ir con la noticia, gente. Dice, Halo Infinite traería de vuelta viejos enemigos y armas según una colección de juguetes filtrada. Lo que les he enseñado ahora. Enemigos que llevan tiempo sin aparecer en la saga podrían regresar. Desde que fue anunciado, Halo Infinite no ha mostrado demasiada información, aunque 343 nos adelantaba hace poco que siguen trabajando desde casa. Aunque algunos desarrolladores de la industria no están del todo convencidos con los gráficos del juego de Series X, las expectativas por el nuevo universo, por el nuevo Halo son cada vez mayores. Un usuario de Resetera, lo que les he contado, ha podido capturar una publicación en Twitter que mostraba los juguetes de Halo Infinite y que posteriormente fue eliminado. Estas figuras pertenecían a una firma de Mega Constructs que ya se ha encargado en otras ocasiones de fabricar juguetes de la franquicia. Según estos juguetes, Brute Warrior y Spartan Gunner estarían de vuelta. Estos enemigos nos han vuelto a ver desde el Halo 4 y 5, ya que la historia condujo a ello. Además, la armadura que porta Gunner parece completamente nueva, junto a nuevas armas. Bueno, esto de que parezca la armadura completamente nueva, pues ya prácticamente que lo da por hecho que estos personajes van a salir. Halo Infinite llegará el último trimestre de 2020, si todo va bien, a Xbox One, Xbox Series X y PC. Es probable que veamos algunos detalles nuevos de forma inminente, pues Microsoft tiene preparadas nuevas demos y sorpresas para mostrar dentro de muy poco. ¿De acuerdo? Sí. Esto quiero dejarlo claro. Esta semana, y ahora lo veremos, van a haber nuevas cositas de Microsoft. Y estaremos en el canal muy atentos, ¿vale? Que aunque yo tenga aquí la camiseta, la remera de Sony, yo también soy muy Xboxer, estoy loco por saber cosas nuevas sobre Xbox y de verdad nuevos lanzamientos y vamos a estar a ello. Quiero ver cositas nuevas y seguro que ustedes también ahí desde vuestras casas también queréis ver cositas nuevas de Microsoft. Por eso estaré muy atento y a la mínima que haya algo estaremos ahí a la caída. Y aquí lo tenemos, ¿no? Xbox prepara demos y varias sorpresas de Series X que compartirá muy pronto. Un directivo de la compañía anuncia que su equipo está trabajando en novedades para esta semana. Cada día son más las voces que apuntan a un evento inminente de Xbox en el que veamos todas las novedades de la compañía. Con la cancelación del E3 debido a la pandemia, tanto Microsoft como el resto de compañías han tenido que reprogramar su calendario para poder presentar todo el material que habrían expuesto en el evento de Los Ángeles. Phil Spencer, como máximo responsable de Xbox, afirmó hace unos días que veremos juegos de Xbox Series X dentro de muy poco, ya que es el siguiente paso de la compañía. Ahora, Jason Ronald, ingeniero de la firma que trabaja en el Team Xbox, ha ido más lejos, anunciando que ha sido el final de una semana genial, mencionando algunos datos impresionantes. Según su última publicación de Twitter, su equipo ha estado trabajando esta semana en muchos hitos importantes, demos geniales y algunas sorpresas también. Además, Ronald añade que se siente orgulloso de formar parte de su equipo y que han estado entregando al máximo, vale, lo típico. Por tanto, por ahora suena con más fuerza que nunca las afirmaciones de importantes novedades en la industria que aseguraban que veríamos en el E3 mucho antes. Mayo apunta a ser el mes elegido por Microsoft para presentarnos tanto su catálogo como la nueva generación. Vale, así que ya lo saben, señoras y señores, esta semana, aquí está el tweet, probablemente veamos cositas nuevas. Pues gente, lo dicho, ojito con las filtraciones por parte de este youtuber que filtró todos estos vídeos que están corriendo como la pólvora en las distintas redes sociales, señoras y señores. Si no queréis que se estropee en el juego, no abráis ninguna mierda de vídeo ni en Twitter, ni en Instagram, ni en ningún lado, señoras y señores. Porque la mayoría es de gente que quiere estropearles a ustedes vuestra experiencia. Lo de la filtración por parte de estos juguetes es una tontería, ¿vale? Son dos personajes que parece que van a volver. Por supuesto, no hay nada confirmado, pero todo apunta a ello, ¿no? Sobre todo esa nueva armadura de Spartan Gaming. Y entonces, eso, poco a poco. Y luego eso, estaremos muy, 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 muy atentos a todo lo que haya de nuevo, lo que se cueza en el mundillo de los videojuegos, sobre todo por parte de Xbox, que parece que va a mostrar cositas esta semana. También estaremos, por supuesto, muy atentos a Sony. ¿Y yo qué les digo? Pues lo de siempre, que la vida es meter la moneda, alargar la partida hasta la última vida. Es el canal del Pat de videojuegos y movidas.
Dadle un like si te ha gustado el vídeo, un dislike si no te ha gustado. Pero, tío, sí o sí, ¡suscríbete! Recuerda que aquí tienes un vídeo muy interesante y que aquí te puedes suscribir. Vídeo interesante, suscríbete. Vídeo interesante, suscríbete. Vídeo interesante, suscríbete. ¡Hasta!